Wow. Muchas capas. Eso te ve muy bonito. Como lo tengo agarrado. Para así me lo pongo y me queda como de buque. Por reírme de. De blanco. No es como Rachel. Pasando y me dice salúdame y luego ya le doy un beso y me dice me encantó verte equivocarte en el opening, no sé qué, y en eso sale volando algo así en el piso. No, pero ella hago y yo ¿qué y me dice así lo sigo el moco, no sabía ni qué hacer, así lo cacha, así qué asco, estoy comiendo, le digo somos humanos, castigan. ¡Jesús! ¡Qué bueno que te pregunté! ¿Qué? Lo que te platicé ayer. Bien. ¿Quieres que te diga qué pensé? ¡Ah! Ahorita me acuerdo. ¡Qué bueno que te pregunté! ¡Qué bueno que me importa! Gente. ¿No habéis escuchado la voz de Dios? Cuando dijo una úlcera. Escuché la voz de Dios. No, no, Chuy, en serio, ¿no te parece demasiado? En serio, el cartón de... El... Parece que trata con mongoles. El cartón de... No con niños, no con gente tonta, mira, con mongoles. ¿Sabes qué es ser mongol? El cartón así volteado, tirado, bro. ¿Y tú sabes lo que es ser mongol? Ay, bro. Digo, sin ofender, ¿verdad? Enfermedad. Bueno, eso parece que aquí hay gente así. Castígame, señor, con tu latigo. Castígame, señor, con tu slash. Finish me, my lord. Okay. With your slash. Eso se merece un. Eric. Ay, no. Eric. Siento que empezó así. Empezó, Eric. Y que ha ido evolucionando. Así que está la versión retardada y está la versión de alegría. Esa es la versión retardada. O sea, que debería haber sido Eric. Sí, la de Jesús es la mejor. Ale. Con la lengua y todo. Me encanta. Ese es cuando te. Exacto, cuando hiciste como lo que hiciste ahora. Cuando es algo como las heridas de Paco que le disparan un balazo en el pecho y sobrevive, cosas así. Eso, sí. Eso es de tú sabes. No, y ayer tincaste con. No sé qué te dije y tú. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no me acuerdo que. Es el extreme, es el extreme. ¿Qué fue lo que te dije? La vida de Paco. Yo tampoco. La vida de Paco fue que después. Tú eras hacer una serie para los comentarios. Tiene que ser eso. No, me quemé con la plancha. Mira, Paco, tiene que ser el próximo Yacas. Me quemé con la plancha. Aquí traigo
Ayer que me estaba bañando se me hizo una ampollona. Una pulga. Sí. Una pulga, estoy seguro. Madre, ¿qué hago? ¿Qué tomaste con la plancha? Y me piché. No, a Paco no la asegura. Paco va a la aseguradora, a la policía asegura ahí. Es el burro. No les conviene. No les conviene. O tiene que pagar $10,000 mensuales de policía para el seguro de 100,000. Seguro de vida. Peligro este hombre. Ay, ya no quiero. Ay, y acuérdate, los niños pobres en el mundo del amor, en serio. Cuando comes sin hambre es muy bien. Yo me comí mucho. Cuando comes, tú cuando comes sin hambre es muy bueno. Mucho. Anda. Así quisiera siempre, ahora dije, voy a desayunarlo. Ay, bueno, huevito y poquito que se tira. Voy a tener que tirar. Y al otro voy a comer, y así que siempre estés sin poquita hambre. Ah, no, muy bueno. No que yo al revés vengo todo hombreado y me trago 6 platos. Comer sin hambre es lo mejor, es todo lo que son. Después. Sí. Lo tengo una chaineada de esa cosa. No me dejen afuera. ¿Qué? No me olviden. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay algo que no me interesa. Antonio está celoso. ¿De quién? ¿De mí? ¡Ay! A ver. A ver. Yo no voy a hablar, nomás quiero ver. Antonio, habla tú porque no quiero decir cosas que no son. ¿Celos de qué? ¿Sabes? Y ahora ya captaron mi atención, ahora. ¿Celos de qué? Dios, qué hermoso. Envidia, me muero de celos de envidia. Hermoso. Mi equipo tiene que llegar a la final. Espera, estamos en peligro. ¿Cuál es mi equipo? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no sé eso? ¿Por qué dicen que Javi, y tú seas celoso de Javi? No, por ahí dice, no me vengas a ver, ya déjame dar la poseta. Se me puede ser un poco al revés. A mí también. Yo no sé. Lechita, y ya. Yo celos no siento. Y ya. Sí, y tú sí. No, yo no. Yo no sé. Yo dije por molestar. No, sí, va. Ustedes son. Ronald, en serio, ahora no veas aquí como. Es que José Antonio. Con Corico que dormía bisotera, ¿no? Me veas aquí con la conversación así. Así, en ascuas. ¿Tú sientes celos? Por favor. Deberías saber, deberías conocerlo mejor. De celos de nena, obviamente. Los celos son naturales y son bonitos. No, los celos son naturales cuando estás enamorado. Si alguien te trae y tú quieres, no es empezar así como que un poquito. Ya sé, no sé. Yo soy demasiado poco celoso. Ahí se tiene la pinta del acelerador, se le corta el embrague. O sea, el Pablito está hablando. Él sí sabe de qué. Sí, yo también sé. Ah, ok. Él sabe. Ahorita que terminó de decir, sí siento celos. sí siento celos. Ayer me sentí incómodo. ¿Qué? ¿Dónde está mi saco, Pablo? No, me cagaron el saco. Está roto tu saco. ¡Ay, qué hermosa! ¡Una Barbie! ¿Qué? Una muñeca que se encarnó. Ya como se sacó 30 kilos, ya no va. Didi. ¿Qué? Ah, ya es largo. ¿Didi lo grande? Aquí va a haber pleito. Ya no necesito que me cuentes. Ya los ojos de Toño me dijeron todo. Si este entró con uno, así entró, pero piloso. Aprovechó, está afuera. Es de pie, es la gozó. Ya el párrafo completo. Ya de dónde va el muñeco. Ya de dónde va el muñeco. De cuando el caracol entra en el cacao de eso. Ahora soy yo el que te tiene celos y envidia. ¡Qué lindo, Tonina! Sí, no, pero no. Ahora nos vamos a ir los cuatro. Ahora con Tonina. No, ¿qué? No, ya te lo estás comiendo. Un novio o algo así, güey, segurito, güey. Sí. A lo mejor no tengo novia, pero ya por ahí va, sí. Termina la esta conversación. No, ya tú, no dijiste nada, nomás con tus ojos, güey. Cuando te la mencioné, tu hijo. No sé absolutamente de qué está hablando. El amor es una magia. Yo sé que yo confesé mi amor hacia ahí y yo pienso seguir buscando conquistar ese...
Yo te apoyo porque tú eres mi compa y yo estoy no, a favor de este. No, me parece que es una falta de respeto. Si yo no, 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 nada, no, no, nada, no, si respeto, nada. No, no está ocupada. Si está ocupada. No, las conocieron al mismo tiempo. Espérate, espérate. Como mujer, te digo, eres una... A ver, si una persona te gusta y no están casados, no está ocupada. Ah, vos sos una cosa de loco, Carlos. Ah, vos sos una cosa de loco. Después que mi esposo, que mi puntún. ¿Qué tiene que ver un papel, mami? ¿Qué tiene que ver un papel? Pero no sabemos si es un mono de joder. Pero dejemos no de joder. Es un papelito firmado, bien. Estamos en la pava. No, no, está diciendo papá, por favor. Un papel. Ah, no, yo me casé, no le puedo meter los cuernos. Si estoy de novia, sí, hago un chiquero. No, 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 no. Estamos en la pavada. Por bueno, ejemplo, vean a la cubana cómo muerde el plátano. Mira, super padre. ¿Cómo muere la banana, mamá? ¿Cómo que? Se come el plátano la cubana, salud cubana. No, no, para nada. Provecho. Para nada. Sí. Ah, luego lo amarran a vascas de oro. Oh, ya porque te ganaron la Valeria, no lo vengas a querer. Claro. Vamos. Esa es la actitud, compadre. Tú defiendes tu territorio. ¿Ah? Cierto. No forma parte del harén. Ronald, te queda muy sexy con la banana en la mano. ¿Eh? Muy sexy con la banana en la mano. ¿En serio? Gira para ese corte de parte de boy. Gira un poquito para el público masculino. Mira. Miren esto, che. Miren esto. Miren lo que es esto. ¡La nueva atracción! ¡Qué foto! Así me gusta para un table gay este vato. Y sale. ¡Hola! ¡Hijo de Dios! Me tiene un chapo así, hace. ¡Ey, Dios! ¡Quiere ver el rompe ahí para que él ataque ya! ¡Ay, qué hijo de Dios! Yo voy a un vestido de charro. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¡Sí, ey! Oye, que sea este charro para uno. ¡Estamos aquí, cabrón! ¡De charro ya sé! Y te quedan pelotas. Ya está. Ya está. Mira, tu cuñado ahora. Ahí está. Por esa razón, socios. Bueno, vamos a ir 4 horas con esta chica, vamos a... Ver. Hoy no he venido a Andy, ¿eh? Alejandra, bailarina, te adoro. Besos. Hermosa. No, pero un amor imposible para mí, ¿no? Un amor imposible. Sí, Alejandra. Todos me quedan viendo con una cara de intriga. Sí, lo peor es que todos se fían en lo que tienen a su alrededor. Si saliera a compadrear las mujeres que hay aquí en México, no santos te mueres. Bueno, pero me gusta esa. Bueno, no me voy a olvidar, me gusta esa ahora. Ahora. ¿Te gusta? Ya que salgamos, te voy a presentar un poquito. Bueno, pero no me rompas el clima, estoy generando. No rompas el clima. Clima que estoy hermosa. Ah, ¿quién, Pablo? ¿Quién te gusta? Pregúntale a alguien que ya la besó. No, Eri, vos la besaste. No, pero pues. No te puedo mirar los ojos. Eric ha sido el más. No te puedo mirar los ojos. Ha sido el más beso que se ha llevado aquí en la academia. Sí, cierto, güey. Eric. Y ya ni le ha sido actuación. No importa. Actuación, perdón, la respuesta todo, la hora, la mañana, los niños, ¿verdad? Su actuación, un huevo, papá. Ah, pero estamos muy bien. No tienes que dejarte afectar por eso. Con Ale fue actuación y con Yanni fue. Con Ale, ¿por qué la tuteas, Alejandra? ¿Por qué Ale? Porque ya le di un beso. Cuidado, porque. Ese boludo, Eric. Tranquilo, no te estreses. Cuando estés con ella. Tranquilo, respirá, ayuda. Y hace el arma ataque al corazón todavía. Mira lo que está mal. No te estreses. Ven, tranquilo. Oye, cuando estés con ella. Si saliendo de aquí le invitas a comer, cuando estés con ella y que te salga la hora. Aunque corras, esconde la radio, no puedes escapar y hace correr de mí. No, la limpio. En ese momento peleo. Me peleo y... Le digo, vos perteneciste a la boca de él. Le dieron celo nada más de imaginárselo. Sí. No, escucho. Ahorita ya piensa ir a decirle de cosas. Ahorita piensa buscarla y ir a decirle cosas ahorita. Ahorita soy ignorantada. En este momento. Lo que no fue en tu año no te hace daño, compadre. Tú ves a la mejor y ya. Oye, te dije, ¿te acuerdas en el camerino? Lo que te dije, güey. Ve bonito. Cómo pipea. ¿Qué pasó en el ensayo? Yo lo vi. No, lo que te dije que... No sé, pasó. Imagínatelo. ¿Te acuerdas que me dijiste? Pero no fuera mía la que me hice, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bueno, listo, van a seguir. ¿Qué?
Ahora, qué dinamita tiró Carmen acá, hay que... Ella, ah, pum, tiró una bomba y qué bárbaro, qué bomba tiró. Si sos el novio, hace lo que quieras. Si estás casada, no. Ah, mirá, bueno, qué bárbaro, un papel. Entonces, Gaby está disponible y también me dice un ¿sabes? No, pero una loca lo que dijo. Sí, ya, una locura lo que dijo. Esto genera polémica. No, tengo novia. Esto genera polémica afuera. Que digan lo que quieran. Por primera vez, güey. Por primera vez, si alguien no la defiende, estoy de acuerdo con ella. Es igual que algunos. Estoy de acuerdo con Carmen. Así que no todos, pero por ejemplo, Javi sí. Y estoy seguro que Paco sí, los demás no sé, no puedo hablar con ellas, pero yo como tengo novia, soy de ella y estoy con ella siempre. Yo puedo pasar con ella toda la semana entera. ¿Qué sentido tiene, bro? ¿Qué sentido tiene? Yo también estoy. Vos podés un pirata, porque he tenido relaciones largas. He tenido relaciones de años. Eric, ¿sabes a lo que me refiero? Esta es la noche.